cuando se establece una historia y tienes que hablar de una persona o concretas en una historia determinada, pues la historia se va. Porque si no cuentas esa historia, no llega. Se difumina mucho. Se difumina, se pierde el personaje. O sea, tú en realidad lo planteas como si hicieras una película. Claro. Aprovechas para contar todo lo demás de Gervasio, pero tú tienes que tener una película para que la gente se emocione. Sí, he preguntado porque como que hay, o sea, está la historia está aquí, pero no sabía si os la habíais encontrado. No. Había hablado con Gervasio, porque yo le dije, Gervasio, ¿qué historia elegirías tú para contar? Me dijo, yo elegiría la historia de Addis, porque la historia de Addis además tenía como el colofón de que tenía un hijo y se cerraba todo el círculo, ¿no? Y dije, bueno, pues coincidió, eso sí coincidió. Yo conocí a Gervasio antes de esto, como 3 años antes. O sea, me dijo, yo tengo una entrevista para otro documental si tú a mí no me cortas. Y pensé, pues la hemos hecho, digo, no te corto. Digo, te juro que yo no te corto el fragmento que yo coja, y así fue. No le corté. Es porque aquí vivimos la dignidad de las personas que se enfrentan a la violencia, ¿no? Que se enfrentan al pasotismo de la Comunidad Europea, a la pasividad, a la hipocresía, al cinismo de la Comunidad Europea. Y no solamente hablo de los políticos y los diplomáticos, hablo de la población europea. Que dejar un tío hablando durante 3 minutos, que suelte el speech en la catedral, que ponga caldo a todo el mundo y tal. O sea, es una cosa que habitualmente pues se monta, se corta. ¿Cuántos partidos políticos salieron a gritar? El comportamiento del Partido Comunista de Izquierda Unida fue vergonzoso. De repente empezamos a verlo y tal, estábamos en la sala de montaje y tal. Y yo esto lo he dejado también. Dice, yo también. Lo dejamos, ¿no? La relación del PP o del PSOE con este conflicto fue una vergüenza. El gobierno de Felipe González fue una vergüenza. Todo este fragmento, la productora ejecutiva se sentó y yo creo que la vio, que lo vio y decía, voy a decirles que corten aquí, pero dejaba otro poquito. Lo voy a dejar. Pero al final decía, no, bueno, vale, dejarlo. Porque en el fondo tiene que decirlo todo. Es como un speech que soltó allí. Y los ciudadanos europeos. Todos somos culpables de lo que pasó en Sarajevo. Yo de alguna manera me siento culpable y vengo aquí. Está bien, porque si le cortas parece que ataca a unos sino a otros, ¿no? Encontrar mis propios equilibrios. La crítica que hace es durante nada. Apenas habla 3 minutos, pero hace una crítica. Como ciudadano, incluso como periodista, fuimos incapaces los periodistas de poner fin a la guerra. Que toca, digamos, a todo el mundo. Y a él mismo, ¿no? Los míos murieron, fueron heridos. Sufren o han sufrido estrés postraumático y fuimos incapaces de parar la guerra, a pesar de que aquí había los mejores periodistas del mundo estaban aquí y hicimos una gran cobertura por una vez en la vida. Fuimos incapaces. ¿De qué sirve nuestro trabajo? ¿Cuántas veces me lo he preguntado? ¿De qué sirve nuestro trabajo? De muy poco, de casi nada. Fuimos incapaces de parar los pies a los radicales, de parar la hipocresía de la diplomacia europea y al final, bueno, la guerra se acabó por cansancio. Por puro cansancio. Yo quiero que tengas esa foto durante 20 segundos, porque quiero que la veas. Claro. Entonces, si yo dejo la foto aquí, no sí. Hago nada en la foto y la dejo 20 segundos, igual tienes ahí un problema. Y vas subiendo y te está obligando a ir fijándote en la fotografía. Entonces, me permite mantenerte la foto durante 20 segundos, que creo que debe tener, o sea que la foto lo merece, ¿no? Cuando yo conocí a Gervasio, él había recibido el Premio Nacional de Fotografía. Uh-huh. Y ese día que yo iba con una cámara de televisión a Zaragoza, no puedo subir a su casa porque la casa está completamente tomada por toda la prensa. Y yo diciendo, Dios santo, no puedo hacer la entrevista. Aparte, el Premio Nacional se daba. Es la primera vez que se da un fotoperiodista, porque el Premio Nacional de Fotografía se da una fotografía artística. Entonces llego y le digo, bueno, Gervasio, ¿no vas a dar la entrevista? Y digo, bueno, por supuesto, yo te doy la palabra. Entonces desconectó todos los teléfonos, cerró la puerta y me dio, pero no una hora, 3. Esos 2 o 3 días primero fueron realmente increíbles porque la ciudad fue bombardeada salvajemente. 3.000 proyectiles diarios caían sobre la ciudad. Allí había gente que estaba divirtiendo bacano, bombardeando a los civiles, asesinando a los civiles. Tiene muy poca fotografía de Gervasio. Sí. Es decir, está hecho a posta. O sea, que eso se valoró también porque cuando tú no puedes poner muchas porque hay una saturación, tienes que dosificar mucho, que aunque sí, se vean 7, puedas ver el espíritu de ese fotógrafo.
Creo que a Gervasio le dio una visibilidad como fotógrafo y como periodista. Es nadie estaba en Sarajevo cuando las cosas se pusieron muy jodidas. Estaban cuatro, estaba Televisión Española, estaba AP, estaba Reuters, estaba El País, pero no había tantos medios de comunicación. Entonces se hizo un llamamiento para ver qué intelectuales podían ir allí para apoyar. El único que fue Juan Goytisolo. Entonces hizo unos artículos muy buenos y permitió que sus artículos llevaran las fotos de Gervasio, que eran unas fotos como de estas que ya no hay en El País, que son así de grandes y de caras y tal, ¿no? Entonces El País le dijo que era un fotógrafo desconocido y que no podía. Y dijo el Juan Goytisolo que si no lo hacía con esas fotografías, no salían sus... Y entonces tuvo tal repercusión internacional cuando Gervasio realmente empieza a tener una visibilidad. O sea, Gervasio va por su cuenta. Luego, le arropa, pero con la particularidad de que le deja trabajar, ¿vale? Para cualquier medio. Los serbios radicales bombardearon y destruyeron uno de los símbolos de la ciudad, que era la biblioteca. Y la biblioteca era como el mejor lugar donde la sabiduría, el conocimiento, las miradas de tantas personas distintas convivían en armonía, ¿no? ¿Qué documentales o...? Es internacional de televisión. Se presentan todas las televisiones del mundo y tienes, pues, documental... Eso, claro, los laureles se los llevan... Los de... El ente. Hombre, la producción es televisión.